Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo soy GameplaySpanter y les traigo el tutorial que tanto me han pedido de cómo conectar una consola con chip RGH a Xbox Live. Si no saben qué es un chip RGH, pues es un... el mismo nombre lo dice, un chip que se instala en su placa de la consola, la cual hace pues la función de que su consola pueda leer discos pirata, ¿vale? Hay dos tipos de chips, el RGH 2.0 o el LT 3.0. en esta ocasión pues ya saben que es, bueno, han de saber que LT 3 se puede conectar normal a Xbox Live, pero no se pueden activar los mods, nada de eso que normalmente en mi canal se ocupa. Pero con el chip RGH 2.0 pues sí, nada más que viene con la desventaja de que digamos que por fábrica no se puede conectar a Xbox Live, pero bueno, este tutorial es para eso. Y vale, lo primero que vamos a necesitar, chicos, pues es una USB, la cual ya no sé dónde quedó. Ah, tú la traes, mujer. Ah, gracias. En este video me acompaña mi chica, mi mujer, Dani, contesta, hola. Pero acá más cerca del micrófono. Les... Hola, chicos. Soy Dani, la Pocahontas Mods. ¿Te acuerdas? Ah, güey, ya. Vale, chicos, pues ya he conectado la USB a la consola. Ahora voy a proceder a ir a almacenamiento o storage. Como aparece, como pueden ver aquí, automáticamente me aparece la USB. De todas maneras, yo le voy a dar formato para que agarre al 100% el almacenamiento. De todas maneras, en la actualización de Dash 17502 ya no es necesario personalizar el almacenamiento que viene. Y pues ya, eso es todo. Simplemente vamos a formatear la USB en la consola y vamos a proceder a ir a la computadora. Y bueno, chicos, estando ya aquí en la computadora, nos vamos a ir a equipo. O dependiendo de qué sistema operativo tengan, puede ser equipo o puede ser mi PC. O bueno, al menos aquí en mi computadora es mis documentos offline, así lo puse yo. Y pues bueno, vamos a conectar la USB que te acabamos de configurar en la consola 360. Vamos a esperar que la detecte. Ahí está, chicos, ya la detectó. Como pueden ver, no tiene nada más que un archivo que pues dice el nombre de la USB. Sin embargo, si le damos en vista y ver elementos ocultos, o dependiendo del sistema operativo que tengan, también lo pueden hacer desde aquí, desde panel de control. Y aquí se van a ir a, bueno, aquí a ver por iconos grandes, luego aquí en opciones de explorador de archivo u opciones de carpeta. Le van a dar aquí en ver y mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas, ¿vale? De esa forma les va a aparecer esta carpeta que se llama content. Y bueno, ahora van a descargar estos dos archivos WinRAR que les voy a dejar. Estos archivos son los de conexión y estos archivos son los del sex menú. El sex menú viene siendo como una especie de gestor de archivos como el de su celular para mover su música, sus fotos y todo eso, nada más que para Xbox 360. Vamos a descomprimir primero el sex menú. No, bueno, vamos a ver, yo lo abro y luego lo arrastro al escritorio. Es un archivo que se llama code. Ahí está, chicos, ya lo extraje, lo tengo aquí en el escritorio. Ahora vamos a iniciar Horizon. No, seguramente ya han ocupado Horizon. Normalmente Horizon se ocupa para mover o eliminar o copiar y todo, o modificar en sí los archivos de Xbox 360 como player datas o juegos guardados, ¿vale? A veces tarda un poco en cargar. Les voy a dejar la página oficial de pues de este programa en la descripción. Y ahí está, chicos, como pueden ver, automáticamente me detecta mi USB. Ahora lo que voy a hacer a continuación es darle aquí en Inject New File o agregar nuevo documento. Y vamos a darle al archivo que se llama code, que es el que acabamos de extraer de la carpeta sex menú. Le vamos a dar en abrir. Y aquí va a verse una linecita verde cargando, que significa que ya está pasando el sex menú o está pasando el gestor de archivos a su USB. ¡Pau! ¡No me muerdas! A ver si está tardando un poco más. Disculpen si se tarda un poco más de lo que debe ser. Es que está fallando mi procesador. Pero ya después lo arreglo, ¿vale?
Lo que importa es lo que pues estoy enseñándoles y tienen que aprender, que al menos es lo más básico que tienen que aprender si tienen, si quieren tener sus consolas hacker. Y bueno, ya casi va a acabar, ya merito. Ahí está, nos sale un mensaje que dice transferencia completa. Los archivos han sido satisfactoriamente transferidos al USB. Nombre sexmenú. Lo vamos a buscar aquí en demos y aquí nos debe aparecer sexmenú. Ya podemos cerrar el Horizon. Nos vamos a ir a nuestra USB. Como pueden ver, nos vamos a meter a la carpeta content, a ceros, a code. Y nos tiene que aparecer 008000 y el archivo code, como lo teníamos acá. Y pues por ahora eso ya sería haber pasado pues el sexmenú, el gestor de archivos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es abrir el archivo WinRAR que les voy a dejar, que se llama Xbox Live. Vamos a agarrar todo lo que hay y lo vamos a arrastrar hacia su USB. Así de fácil. Ahora vamos a cerrar esto, vamos a quitar la USB y la conectamos al Xbox. Y bueno, chicos, ahora procedemos a ir a la consola. La situación la voy a prender de nuevo porque estaba apagada. Vamos a esperar un segundito a que inicie. Y antes de modificar o meter algo, vamos a ir aquí al sistema, configuración de sistema, de red, probar conexión. Vale, como pueden ver, chicos, me aparece automáticamente bloqueado. Así en las RGH siempre es. Ahora vamos a proceder a conectar la USB. Vamos a ir aquí a demos y nos va a aparecer aquí a sex menú. A mí me aparecen tres porque tengo uno en el disco duro, uno en la USB y tengo el otro en la memoria interna de la consola, ¿vale? Yo ocupo el que sea, la verdad es igual. Vamos aquí a este menú, nos sale porque quiere que iniciemos una sesión, porque normalmente este demo, este juego, este administrador de archivos nos guarda lo que es una configuración de usuario, como por ejemplo skins y todo eso, ¿vale? Aquí le vamos a presionar el botón RB y como pueden ver en la parte de arriba nos aparece USB 0, que viene siendo lo que hay en nuestra USB. Vamos a darle a, bueno, vamos a moverle hacia abajito hasta que esté en azul la parte de versión 3.2. Le vamos a dar Y. Con Y seleccionamos las opciones de archivo, ¿vale? Aquí le vamos a dar en copy, o sea, se copiar. Le vamos a dar en X y pues como pueden ver, X es un, es para seleccionar almacenamientos, por lo tanto aquí le vamos a dar en HDD1 y aquí sobre cualquier parte le vamos a dar Y y paste, o sea, se pegar. Ahí está, ahora vamos a volver a USB 0 y vamos a pegar los demás. Bueno, copiar y pegar los demás. El primero es HB.bin, le vamos a dar copiar, HDD1, Y, paste. USB 0. Vale, y aquí, chicos, vamos a agarrar el archivo xvdm.sex, le vamos a dar copy, HDD1, paste. Vamos a darle otra vez a USB 0, vamos a seleccionar el siguiente plugin, que es XBL Shade, copy y paste. Y así con todos los archivos que les mandé. Los únicos archivos que no vamos a pasar van a ser los de jrpc.ini, xvdm.ini y launch.ini, ¿vale, chicos? Aunque bueno, aquí ya launch lo borré. Nos vamos a ir a HDD1, nos vamos a meter a la carpeta de versión 3.12, installer y default. Aquí en esta parte, pues ya lo único que vamos a modificar, un ejemplo, si en su consola tienen ustedes Freestyle o Aurora, le van a dar en Pads y le van a dar King Default, le van a dar Y para eliminarlo, ¿vale? Nos vamos a meter a Network o Red y todos estos botones que están en verde los vamos a dejar en rojo, se hace desactivados. Esas son las opciones que te bloquean de Xbox Live. Luego nos vamos a meter aquí a Plugins, en el 1 nos vamos a meter, nos vamos a ir a HDD.
y vamos a seleccionar el plugin xvdm.sex. Luego el plugin 2 nos vamos a ir a HDD. Vamos a seleccionar XBL Shade. Y por ahora eso será lo principal, conectar la consola a Xbox Live. Luego le vamos a presionar RB y nos vamos a ir aquí donde dice HDD. Le vamos a presionar X unas 5 veces. Luego A unas 5 veces. Luego le vamos a dar B y vamos a reiniciar la consola. Recuerden, chicos, que si su consola tarda en prender, es normal, ¿vale, chicos? Es completamente normal. Normal es porque la consola y el chip tienen que sincronizarse antes de encender, ya que el chip lo que hace es leer, bueno, infringir la configuración que tiene la placa, ¿vale? Entonces, si inicia antes la consola que el chip, se desincroniza. Pero recuerden que después de un minuto de no prender, simplemente la apagan y la vuelven a prender. Eso es todo. Vale, como pueden ver, ya me pasó del logo de Xbox. Me apareció Shade Man, mensaje Shade, bla, 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 bla. Le vamos a dar aquí en Normal Server. Nos vamos a ir a probar conexión. Y pues ya de una vez yo voy a ir extrayendo la USB. Vamos a esperar. Tenemos que probar conexión. Como pueden ver, ahora ya no me bloquea automáticamente cuando dicen de network a internet, o bueno, de su consola a internet, ya no se bloquea. El problema aquí es conectar de internet a Xbox Live. Como pueden ver, ahora ya pasó hasta Xbox Live, ya avanzó y ya la consola ya está, ahora sí que satisfactoriamente conectada a Xbox Live. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado, espero le hayan entendido. Si tienen alguna duda o sugerencia extra a este video, pueden dejarla allá abajo en la cajita de la arena. Y pues lo responderé en unos 2 o 3 días, ¿vale? Y bueno, chicos, me despido. Hasta la próxima. Y bye, 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 bye. Adiós. Manda un besito.